Karate en Acción. Bienvenidos, queridos amigos, esto es Karate en Acción Internacional. Muchísimas gracias por estar allí. Como siempre, pendiente, este es un espacio destinado a promoción y difusión de todas las artes marciales y en especial de nuestra pasión, Karate. En este momento, aprovechando, como ya es costumbre, esto de la virtualidad, nos trasladamos desde Colombia hasta Panamá. Con un compatriota que, como yo, aunque esté en Colombia, no soy colombiano, yo soy venezolano, él está en Panamá, pero no es panameño, sino que es venezolano, compatriota, amigo nacional de Venezuela. El sensei Nelson Guerrero. El sensei Nelson Guerrero ya tiene unos añitos radicado en Panamá, y gracias a Dios, por lo que he podido ver, está trabajando dentro de lo que amamos, que es nuestro carácter. Le damos la bienvenida, sensei. Saludos a las personas que puedan estar observando esta entrevista. Sensei, palabra y bienvenida. Bueno, muy agradecido por la invitación y la entrevista. Y bueno, aquí estoy compartiendo un poquito de lo que nos gusta, que es el karate. Coménteme algo para el principio. ¿De qué parte de Venezuela es usted? Exactamente de Cabima, estado Zulia. ¿Comenzó a hacer karate a qué edad, dónde y con quién? Bueno, mis inicios del karate fueron con el sensei José Moreno, alumno directo del sensei maestro Galo Zambrano en la organización Gazán. Yo comencé cuando tenía 6 años, en 1987. Todavía me acuerdo cuando fui el primer día, eso fue en el club La Salina, el Agobén, que ahora es PDVSA. Bueno, ahí comenzó Nelson Guerrero su andar por el karate. ¿Por amor tus propios o te llevaron tus padres? ¿Tú dijiste, papá, yo quiero hacer karate, yo quiero hacer karate? ¿O fue que, mira, vamos a hacer karate, muchachos? Bueno, nosotros somos 3 hermanos. Yo soy el único varón. Entonces, mi mamá fue la que me inscribió. Y bueno, y conjunto a mi papá, pues. ¿Y te parece que al principio te gustaba, no te gustaba, querías, no querías, te llevaban obligado? No, lo que pasa es que como yo, mi mamá nunca me daba salir de la casa, entonces ese era como un desahogo, pues ir al karate y me gustaba más el combate, siempre me ha gustado más el combate. Entonces el sensei daba clases martes y jueves puro combate, lunes, miércoles y viernes kata. Entonces yo le decía a mami, no, hoy es lunes, no, el martes, y así, pero ya después ya me fue gustando, y bueno, hasta ahora, pues, ya que más de 30 Nelson años. Guerrero, ¿qué grado tiene usted, sensei? Bueno, ahorita tengo cuarto dan, soy cuarto dan de la Nintai. Estuve con el maestro Giovanni Agüero hasta que estuve en Venezuela, hasta el 2016, y tercer dan con la Federación Venezolana de Karate 2. Tengo esos dos diplomas ahorita. ¿De qué estilo de karate, estamos hablando? Chito Ryu. Chito Ryu. Sí, por supuesto. Si yo soy venezolano, yo entiendo cuando dice Galo Zambrano o dice Giovanni Agüero, yo sé de qué estás hablando. Yo no entiendo, pero el que nos está viendo, es posible que no. Oye, ¿de qué estilo estar hablando? Ok, hablamos de Chito Ryu. ¿Qué tal ese estilo en cuanto a diferencias entre Shotokan, Goju Ryu, Wado Ryu? ¿Qué diferencia le ves a esa cosa? Bueno, yo siempre cuando me preguntan qué diferencia tienen esos estilos, yo siempre me voy por el jiquité. Lo que sabemos un poquito de karate, sabemos que el jiquité, ¿verdad? La mano, por ejemplo, cuando la mano, sí, el puño, pues. Por ejemplo, Goju Ryu es aquí, Chito Ryu es aquí y Shotokan aquí, que son los principales estilos del karate, pues. Siempre le hago ese hincapié hasta los alumnos, le hago que esa es la diferencia de nuestro estilo con lo otro.
como también también les digo del Goyo Ryu, que son posiciones que es parecido al Chito Ryu, pero que es un poquito más fuerza, se busca más fuerza, respiración. Les digo que el Shotokan las posiciones son más largas, un poquito de lado, y así uno le va hablando a los alumnos para que ellos sepan qué están haciendo o cómo están trabajando, pues. Claro, que vayan O teniendo un cuando le conocimiento pregunten a ya, ellos. sí, para que vayan teniendo un conocimiento ya, por lo menos somero, de que karate no es solamente Chito Ryu, sino que hay otros estilos de karate Correcto. ya entre todos en Colombia. Mira, hablando de karate, Es como para si ti. Ajá, cuéntame, cuéntame. es como le digo a ellos, el karate es una torta, una karate, una torta o un dulce, como dicen aquí en Panamá, que tiene muchos gustos. Eso se lo digo yo a mis alumnos y a todo el mundo que me pregunta qué es el karate para ti, que eso es una torta que tiene muchos gustos, tiene kata, tiene combate, tiene el karate para uno mismo, la pasión, la salud, o sea, muchas cosas. Y gracias a Dios, nosotros que venimos de la escuelita vieja de instructores, nos han, ¿cómo se llama? Como que llevado a esto, pues que siempre tengamos la marcialidad, mezclemos con lo competitivo, y eso es lo que a mí me ha dado resultado. De nunca dejar la disciplina, nunca dejar la marcialidad y combinarlo con el competi con la competi la competitividad. Por ejemplo, el siempre los papás quieren disciplina para sus hijos y los hijos quieren competencia, ser campeones panamericanos, nacionales. Y bueno, eso es lo que me ha llevado a mí a que el papá está muy contento porque tiene su disciplina, porque formamos ciudadanos, porque formamos buenas personas, buenos hijos y también competidores. Muchos no llegan a ser selección nacional, campeones internacionales, pero sí van a ser buenos hijos, buenos estudiantes, buenas personas. Eso es el legado que mis maestros me han dejado. Ah, por supuesto. Entonces estamos hablando de los beneficios de tu arte. De los beneficios de tu arte. Correcto. Que mucha gente tú le dices karate y automáticamente se le viene a la mente patada, golpe, mordisco y violencia, agresividad. Dice, no, yo no voy a meter a mi muchacho allí porque es que el muchacho ya de por sí es muy agresivo. Entonces si aprende a hacer karate, a tirar golpe y patada, bueno, pero va a acabar con el pueblo. En palabras de Nelson Guerrero. Cuando una persona te diga algo como lo que yo te acabo de decir, ¿qué tú le dirías? No, siempre yo le digo que, bueno, lo que nos ha inculcado siempre, que el karate es el camino de la mano vacía, que nuestro arte, que nada más el colocarnos el karategi, que es blanco, que significa la pureza, que significa algo limpio, algo bonito, que es un estilo de vida, que el karate es un estilo de vida que va a ayudar al atleta, al alumno, a la persona, a ser mejores, a ser una calidad de vida excelente, pues sí me entiendo. Por Eso supuesto. siempre se los transmito a los representantes y a los alumnos, pues. Para mí el karate es eso, vida. El karate es otra cosa. El karate, aparte de competencia, siempre está ahí. Así uno deje de hacerlo, él siempre te está esperando. Muy importante, es que está como dijimos hace un rato, es un conjunto de cosas. De hecho, yo lo he visto así, ¿ve? Muchas personas entran a hacer karate karate o cualquier otro arte marcial con un fin, pero resulta ser que al final trascienden el fin, van un poco más allá, los que se quedan. Hay personas que no se quedan, que solamente pasaron por allí, pero el que se queda logra ver, abrir, es como que el que se quedó se para por encima y logra ver un campo distinto, algo novedoso. Creo que por eso los que logramos trascender un poquito más allá, nos apasionamos, vemos que lo volvemos, como tú lo acabas de decir, es vida, es simplemente el camino a seguir. Cuéntame algo, me dices Correcto. entonces que tienes 5 años fuera. ¿Qué tan difícil es? Yo lo sé porque yo también estoy fuera y también estoy dentro de tu situación porque también hacemos lo mismo. Pero vamos a compartir esta experiencia para nuestros compañeros amigos que van a estar observando. ¿Qué tan difícil es para el que sale de Venezuela
integrarse fuera de otro país, a hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, hacer karate. A la mente. Bueno, de mis inicios aquí, lo bueno, la idea es siempre llevársela bien con los nacionales, siempre buscar los lazos de hermandad. Bueno, mi situación fue, o sea, algo poco a poco, porque yo soy ingeniero en telecomunicaciones y empecé con primero buscar un trabajo, una estabilidad, para yo poder sostener a mi familia, porque me vine primero yo y después me traje a mis hijos, que tengo muchos, tengo 5, y se vinieron 3 conmigo y mi esposa. Los otros 2 del primer matrimonio están con mi mamá y mi papá. Y entonces, tuve 4 meses por aquí solo. Después, conecté bien mi trabajo, me lo pude traer. Y empecé a dar clases a mis hijas. Mis hijas fueron el trampolín porque, sin buscar un dojo estable, o sea, empezar a dar clases estables, comencé con mis hijas. Y los vecinitos, iban a la casa y entrenaban y siempre iban 2, 3, porque usted sabe que en telecomunicaciones uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale. Claro. Entonces siempre he dicho que si yo voy a montar una escuela de karate, tiene que ser, por ejemplo, yo no puedo dejar de dar clases, o sea, llegar tarde, porque esos son lo que a nosotros nos dejaron, pues la disciplina de que uno tiene que llegar, la responsabilidad de llegar temprano y de no faltar a las clases. Y entonces no, ¿cómo se llama? No tenía un dojo así estable, no daba clases, sino a los que podían ir cuando yo estaba. Tanto así que tuve como 2, 3 años así, mi hija, campeona de la Panamá Open, los 2 alumnitos, los vecinitos, selección de Panamá Oeste, mi hija también, hacen 2 años campeones nacionales, los 3, y bueno, no se me hizo tan difícil porque uno siempre manteniendo la disciplina, la humildad, el compartir con los demás, con los nacionales, con amigos venezolanos aquí, tranquilo, tranquilo, me ha ido bien. Y este año, que no ha permitido la pandemia, el donde estaba trabajando ya no estoy ahí, sino que estoy en otro trabajo y me permite dar clases. Y este año arranqué a dar clases. Ya tenemos ya más de 30 alumnos. Estoy con el maestro Tokiachi Nojiwa, el que no sabe está radicado en México, de la Chindokan Internacional, hace muchito Ryu, el respaldo de él, y me ha ido muy bien, en verdad me ha ido muy bien, ya que por tantos lazos de amistad que tengo, ya me llamó la selección de Panamá Oeste, y estoy de entrenador de los infantiles y cadetes. O sea, no me ha ido mal. Bueno, lo felicito. Y bueno, lo que me faltaba era eso, arrancar. No había arrancado por el tema del trabajo y tal, pero ya este año ya, gracias a Dios, comenzamos y vamos bien porque se me ha tomado en cuenta todos estos años, o sea, yo lo que quería, como le decía a ellos, aportar un poquito y bueno, si me daba la oportunidad, yo no lo iba a aprovechar y, claro. Y gracias a Dios estamos ahí, pues. Qué bueno. Fíjate tú que el hecho de que de alguna manera estés muy bien encaminado, fíjate tú que el venezolano, yo decía, creo que lo decían varios allá, en Venezuela de cualquier mogote, esta expresión creo que es de nosotros, en Venezuela de cualquier mogote sale un tío. ¿Qué quería decir con eso? Que en Venezuela era de hecho, era más difícil para un venezolano karateca ganar en Venezuela que ganar fuera. Porque había tantos tigres internos que la cosa era difícil. Ahora yo veo, y lo veo con mucho agrado, que el venezolano que está fuera y logra de alguna manera hacer escuela, siempre sus alumnos hablan por él. Se posesionan, logran estar en buenos puestos, a pesar de que no salimos por gusto muchos, porque si nuestra situación del país hubiese estado mucho mejor, por supuesto que nos quedamos, obvio, pues. Pero estamos demostrando que la disciplina
que nos inculcaron esa de karate. Y, o sea, las raíces y las bases fueron sólidas. Yo de nuevo te felicito. Así como lo estás haciendo tú, lo han hecho varios. Y al principio, como lo comentaste, de hecho, yo estoy más o menos viviendo esa situación que es primero lo primero, que es el sustento. Hay que aguantar, no podemos estar dentro del karate, pero tenemos que vivir por la cuestión del sustento, hay que aguantarse. Pues. El tiempo ya es perfecto. Cuéntame algo. Hoy vi que estabas en un evento. Vi que estabas en un evento compitiendo. ¿Quiénes competían en ese evento? Háblame un poquito sobre eso. Bueno, hoy estamos apoyando, yo siempre digo, bueno, siempre lo he hecho, apoyar a los amigos, pues. Hoy el sensei Joel Carrera de aquí, él es secretario de la Asociación de Panamá Oeste. Siempre tiene buenas relaciones con ellos y hoy lo apoyamos con su campeonato interno. Y fue la continuación de la semana pasada por el tema de la pandemia, que no pueden haber muchos atletas en una semana, en un torneo, pues. Habían más de 300. Wow, Entonces muchísimo. los dividieron un día una parte y esta semana fue la otra. Y tuve que llevar a mi hija, María Fernanda Guerrero. Le fue muy bien, hizo primer lugar en kata y segundo lugar en combate, en Ah, kumite. cuéntame algo, frena ahí un momentito. Primero en Qatar y segundo en combate. Pero ¿qué pasó ahí con el combate? ¿O qué pasó ahí por el Qatar? ¿A quién salió haciendo catacho? Bueno, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, la base de nosotros siempre ha sido el kata. O Ah, sea, a mí, yo siempre lo he dicho, yo siempre después de que fui competidor, yo hacía kata, porque lo que pasa es que nosotros teníamos que hacer kata o juro. Acuérdense, nos teníamos que hacer kata o juro, claro. porque si no, no así, no nos presentábamos. Por Y supuesto. los maestros de uno le daban palo, ¿se acuerda? Por no hacer, si no hace kata, no hace combate. Entonces, eso es lo mismo que le estoy inculcando a mis alumnos, que hagan kata. El que hace buen kata, hace buen combate. ¿Qué pasó hoy? Hoy mi hija, ella aquí es uno y dos en su categoría. Hoy no amaneció bien, no sé. Esto es Ah, es cosa del suficiente. deporte. A mí siempre me gusta en los campeonatos así que pierda para que ella se esmere un poquito más y siga entrenando. Hoy llegamos y me dijo, no, hey, papi, ya mañana entrenamos duro. No podemos decaer porque viene la Panamá Open, que es en septiembre. Entonces, ahí están sus rivales. Entonces, Oye, te felicito. Viste que tienes un motor extra, ¿no? Tienes un motor que te impulsa, sí. que si acaso tu ánimo decae, tú quites, ella te empuja. Qué bueno, te felicito. Sí, mis hijas les gusta bastante. Y a mi hijo también. Ahorita tengo que viajar a Venezuela a buscarlo. Tengo 5 años que no lo veo, desde mi primer matrimonio. Bueno, él fue muy conocido, Nelson. Él fue 5 veces podio allá en Venezuela. Los campeonatos infantiles, Copa Solitaire. Siempre estaba ahí metido. Yo me imagino que usted se acuerda de él. Seguramente, Ya está seguramente. grandote Al verlo, quizás no lo reconozca porque seguro que ha crecido. Seguro que ha ya. crecido. Sí. Cuéntame algo. Viendo el Combina Futuro, ¿no? Acaba de comenzar y todo lo demás. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves tu dojo dentro de aquí a unos 5 años? Porque yo imagino que ya estás de alguna manera estable. Tienes 5 años allá y no dirás, no, ya mañana me cambio, no. Ya estás buscando quedarte. Sí, de hecho tengo una hija panameña. Ahorita estaba por aquí, ¿Ya la pariste otra vez? No chiquitica. puede ser. Sí. Qué bárbaro. Te felicito. No, yo siempre lo he dicho, yo siempre tengo mis manos, que mi corazón, mi vida ante Dios, que Él me diga dónde debo estar y estoy siempre con Él, pues. Ahorita la idea es seguir trabajando, seguir creciendo, seguir aportando a la comunidad panameña, dejarles esos valores que nos enseñaron a nosotros, y seguir luchando y seguir manteniendo el nombre de Venezuela en alto.
que somos gente buena, que somos gente trabajadora y que ellos vean la gente de aquí. Bueno, gracias a Dios nos quieren mucho aquí en la urbanización, porque de verdad que nos han tratado muy bien y seguimos adelante. Yo me veo siempre con mi Dios, siempre buscando el éxito, siempre busco de buena manera y honradamente. Eso es lo que le puedo decir. No estás ahorita dentro de lo de, estás como entrenador, pero no estás como árbitro, ¿no? No, no, no estoy arbitrando, no. Siempre he sido entrenador. Sí, o sea, sí, vengo de maestro que, o sea, lo que pasa es que uno para ser entrenador tiene que saberse el reglamento. Para arbitrar Acuérdense, también. yo era entrenador de la selección de Amazonas. También estaba con Guárico. Tenía alumnos regados por todos lados, por toda Venezuela, y siempre estaba ahí, pues, con la federación y estaba en las Copas Simón Bolívar. Pero nunca me llamó la atención de lo de arbitraje. Sí, me sé todo el reglamento, sé todo eso. Siempre estoy estudiando, siempre estoy evolucionando, siempre quiero estar, que me pregunten algo y yo responder, porque esa es la mejor Tú estás manera. Siempre hay que dando, seguir estudiando y seguir practicando. claro, tú estás dando clases de manera presencial y virtual o solamente presencial. Bueno, ahorita estoy dando clase presencial. Anteriormente estaba dando virtuales, pero a la gente que tengo en Venezuela. Ahorita tengo que ir, tengo que hacer unos exámenes allá, en el Zulia. Y siempre estoy dando como seguir dejando el equilibrio entre ellos y nosotros. Siempre me envían videos, siempre yo envío videos de correcciones. Siempre estamos ahí. Tengo gente de Chile, tengo gente de Ecuador. Ahí Está muy vamos, ahí bien, vamos. está bien. De nuevo, Sí. te felicito, te felicito. Háblame un poquito sobre, bueno, ya dijimos sobre los beneficios. Ustedes hacen solo karate, ¿verdad? No hacen kobudo. No, no hago kobudo, no hago kobudo. Importante, bonito. Lo que sí hacemos es funcionales y todo eso, Ah, viste, te porque dijiste, papá. el karate ha cambiado mucho. El karate, por ejemplo, siempre hacemos trabajo físico, trabajamos técnico físico, siempre llevamos un poquito más del combino el físico con el karate, o sea, Mira, para aprovecho proyectar. para preguntar, ¿qué tu visión, karate, competitivo o marcial, tradicional? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es como le dije antes. Hay mucha gente que nada más pierna, mano. He escuchado gente que dicen a la ura le dicen trapo. Trapo, trapea. Yo no. Lo mío, el karate, yo el karate que a mí me enseñaron es todo. Es todo. Mi alumno tiene que saludar a cualquier sensei, a cualquier mayor, tiene que saludarlo, quiero su pet firme, os, onegaichi más, respetuoso, la marcialidad, cuando vamos a comenzar la clase, el cerés, todo eso no se puede perder. Si Claro, perdemos eso, perdemos el carácter. obviamente no estás en desacuerdo con el área competitiva. Yo conozco varios senseis maestros que hablan o dicen que la competitividad está dañando lo marcial. ¿Qué opinas tú? Lo que pasa es que hay muchos sensei, muchos maestros que no les gusta competir, que no les gusta, ¿cómo se llama? La competencia. Y siempre, por ejemplo, en el Chito Ryu, siempre hubo la competencia. El maestro Mabuni, siempre hubo la competencia. ¿Qué es lo que no debemos perder? Yo no critico a nadie, porque yo sé que mi karate es una torta, es un dulce que tiene de todo. Y atrae a todo el mundo, atrae a los de todas las edades, los atrae. Es principal a los representantes, porque los representantes quieren disciplina, y ese es el karate marcial. Y los muchachos, los niños quieren competencia.
si los muchachos no hacen caso en su casa, no salen bien en las clases, ellos no van a competencia. Yo no los llevo. O sea, yo soy así, pues. Yo cumplo con los representantes, ellos cumplen con su papá y su mamá y ellos compiten. Excelente. Eso es lo que me ha dado a mí el éxito con los representantes y con los alumnos. Y siempre el hincapié en que tienen que portarse bien, tienen que decirme el vocabulario en japonés. Yo les digo, aquí van a aprender japonés, a mí me gusta japonés, porque hacemos karate. Ahora cuéntame ¿Qué algo, significa esto? ¿Qué significa aquello? hablando y aprovechando porque el tiempo es corto, no vaya a ser que se nos acabe. Mira, el karate fue, bueno, asistió a las Olimpiadas, aparentemente un sueño efímero. Entró y salió. Esperemos que no, esperemos que haya un tipo de rectificación a futuro, es lo que yo creo. Pero ¿qué opinas tú de que el karate haya estado en las Olimpiadas? Bueno, eso es una victoria para nosotros, los que somos amantes del karate, deportivo. A Mira, mí, o sea, y tu opinión de la participación de nuestros tres atletas venezolanos. Porque aunque estemos fuera, somos venezolanos. como espectacular, espectacular. A mí, me gustó las ejecuciones de Antonio, Claudimar. Un futuro enorme. Madera, excelente, porque él viene de una lesión muy dura que es de la rodilla y estuvo ahí. Ya eso es mucho estar ahí ya. Y lo hicieron bien, no se vieron mal. Por ejemplo, Antonio, a mí me hubiese gustado muchísimo que por su trayectoria, su medalla de bronce, hizo kata limpio. Claro, no es la explosión de antes. Unos Por dos supuesto. añitos más, 3 años más no le gana. Pero muy orgulloso de ser venezolano con eso. Con esos tres participantes, con esos tres competidores que fueron al todo por el todo allá. Sí, Excelente. yo creo que Orgulloso. sí, esa es la palabra, porque más que hay gente que critica el que hizo o no hizo, es que el simple hecho que estuviesen allí, wow, eso no lo logra todo el mundo. Eso no lo logra todo el mundo, ya es su Claudimar, que barbaridad. era el número 30 y pico, 40 y pico, se metió en ese preliminar allá en Europa, que fue. Se fue sola, la enviaron sola por México, después llegó la última que llegó y se metió. Dio todo por el todo, una Sí, guerrera, sí, y sí. va a las Olimpiadas y por una desconcentración, por un punto, no entra a la semi que se hubiese metido su medalla ahí. Eso fue una Sí, bueno, desconcentración ahí. yo en lo particular, okay, estoy muy contento y orgulloso de los participantes todos, pero sobre todo de Claudio. Claudimar, que tengo un Sí, aprecio ella fue la que. extraordinario. Esa niña, yo la Dígame recuerdo. usted Sí, dígame. que yo soy su mamá conmigo, yo con ella. Excelente. Bueno, usted sabe que tenemos un grupo de amigos del karate. Yo soy el administrador de ese grupo. Porque siempre, desde que salimos, siempre he buscado tener lazos de hermandad con todos, que todos. Todos sigamos adelante porque no es fácil salir de un país y No, empezar de cero. ya lo sabemos, los que estamos fuera. Desde aquí, bueno, Así Karate en es. Acción, desde aquí aprovecho para enviar saludos que seguramente ya lo he hecho por escrito a los tres participantes venezolanos en la Olimpiada, el Karate, por supuesto, estamos hablando de Karate. Pero sobre todo, y me disculpan, nosotros no, sobre todo mi admiración y mi aprecio para Claudimar. Insisto, no, como que si lo que hizo me pertenecía, me siento sumamente orgulloso. Claudimar, desde aquí, muchísimas más felicitaciones. Tu futuro es enorme y espero, bueno, verlo pronto. ¿Eh? Abrazos y bendiciones para ti. Sensei, el tiempo cortito, me encantó conversar con usted. Sí, me siento orgulloso, discúlpeme, ego, me siento orgulloso de que personas como usted nos representen fuera. Se lo agradezco. Agradezco que está dejando nuestro gentilicio en alto. Y bueno, nuevamente, gracias por la entrevista. Su palabra de despedida para la comunidad marcial que puede haber estado observando esta pequeña conversación entre amigos. Adelante. Bueno, primeramente muy agradecido con usted que siempre me ha tendido la mano. Me acuerdo en el 2014 estuvo su corresponsal allá en Cabima en unos exámenes.
Fue excelente, maravilloso. Y bueno, le digo a todos nuestros compatriotas que sigan dejando el nombre de Venezuela en alto y con mucha humildad y mucha disciplina, que eso es lo que nos va a dejar siempre bien parado, la disciplina y siempre disfrutar de lo que nos gusta, que es enseñar y siempre dejar una huella, y una huella bonita, pues que es el karate. Un gran Karate. abrazo de Una antemano buena. de aquí, desde Panamá. Y a usted, querido amigo, seguidor de Karate en Acción Internacional, muchísimas gracias nuevamente por estar allí, siempre pendiente de este su espacio destinado a la promoción y difusión de todas las artes marciales, pero especialmente de nuestra pasión, Karate. Nos vemos en una próxima oportunidad. Os. Karate en acción.